Nadia, sobre el hombro. ¿Cómo está, mi señor? Avanza, mi hermano, avanza, vamos a avanzar. Pero no vas a interrumpir acá, vale. Poco para allá. Sácamelo. Aquí está. Hacemos la entrega. Un ramo de flor al presidente de la República, señoras y señores. Muy bien, fuerte las palmas. Que vengan las palmas. La indumentaria correspondiente va a ser la entrega característica de nuestra zona, señoras y señores, al señor presidente de la República. Fuerte las palmas, señoras y señores. Muy bien, ahí está. Hoja de copa. La copa mama, señoras y señores. Que la población de esta zona, de Huancavelica, de Locroja, Churcampa. Muy bien, el señor presidente levanta el flor correspondiente, señoras y señores. El día de hoy es un día histórico para nuestro querido distrito de Pichari. Tenemos la visita de nuestro señor presidente en el marco del cuarto Congreso Nacional de nuestra querida Asociación Pachacútec. Asociación Nacional de Licenciados de las Fuerzas Armadas, Comité de Autodefensa, Rondas Campesinas y Ejército Ayáninga. Queridos hermanos, hermanas, jóvenes de Pichari, de Albrae, señor ministro de Estado, señor congresista, compañero Gilman, un enorme abrazo a usted y a los compañeros licenciados de las Fuerzas Armadas, a los hermanos ronderos, Comité de Autodefensa, a los maestros, a los agricultores, a la juventud, a todos quienes me acompañan en este escenario. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Ayer estuvimos en el norte haciendo lo que el gobierno tiene que hacer. Y cuando agendamos con el compañero Bermejo, le digo compañero porque más allá de lo presidencial y de lo congresal, seguimos siendo del pueblo y seguiremos siéndole, compañero, porque los compañeros entendemos de dónde venimos y a qué hemos venido. Queridos compatriotas, por situaciones climatológicas, en horas de la mañana, era para venir a Masamari y de ahí entrar a Pichari. Pero eso no podíamos amilanarnos. Dijimos, ¿sabe qué? Aunque el cerro esté tapado de nube, aunque relampaguee o aunque truene, nos vamos por Ayacucho y por ahí hemos venido. Hemos hecho el esfuerzo enorme de venir porque acá, este es el corazón, esta es la síntesis, este es el pueblo de todas las sangres, donde ha cobijado a muchos hermanos de las diferentes regiones del país, de los diferentes pueblos. Y en esa magnitud es para nosotros un aprendizaje, esto es una gran familia, porque acá se vive más que hermanos, más que como hermanos. Acá todos nos conocemos, acá conocemos al vecino, y acá se conoce a quienes pusieron la primera piedra para gestar el desarrollo de este pueblo. Y nuestro saludo a esos primeros gestores que abrieron la trocha, que entraron a la montaña, que sacrificaron a su familia y que hoy ya no están con nosotros. No les importó que su hijo esté en la chacra y que ya no vayan a la escuela porque se necesitaba que se geste este pueblo. Y hay jóvenes que se han visto frustrados
han querido superarse, ser profesionales, y por la falta de recursos, hoy seguimos en la chacra, seguimos en los lugares donde seguimos batallando porque jamás hubo la oportunidad. Hay muchísimas demandas en el Perú. En un año no se puede resolver todo. Ustedes saben muy bien, como lo dijo el compañero Bermejo, esta lucha recién comienza, porque son 200 años que hemos estado con la cerviz hacia el piso. Este pueblo ha levantado la cara, ha levantado la cerviz, y hoy vamos a decir que lo que desde Palacio, como lo recibimos a nuestros hermanos, también vamos a recibir a las organizaciones y a las autoridades del BRAE para hacer realidad los sueños que el BRAE necesita. Queridos compatriotas, cuando nosotros le decimos al país que somos demócratas, aparece por la pantalla lo contrario. Cuando esa gente invirtió para votar por ellos y gastaron millones de soles y no ganaron, hoy piden otra cosa. Yo pregunto al Brian y pido al Perú, ¿a ustedes alguien les pagó para votar por este gobierno? Ustedes, nadie en el Perú ha sido sorprendido. ¿Sabe por qué? Porque una persona que conoce cómo está la educación en el país, cómo está de abandonado el campesinado, cómo están los centros médicos, y se resumen estos carteles: pueblos que piden agua, pueblos que piden salud, piden educación, piden inversión, piden mejoramiento del agro. Nunca se ha dado. Hoy, donde le recibimos al pueblo, a los dirigentes, en Palacio de Gobierno, en esos salones donde antes se brindaba con licores de etiqueta azul, hoy se siente el pueblo a conversar con el gobierno para ver qué cosa necesita el pueblo. En esos rincones, en esos ambientes, donde se firmaban prebendas, donde se recibían tremendas prebendas para negociar y hacer grandes finanzas fuera del país, hoy se firman acuerdos, se firman actas y se atiende al pueblo peruano para bajar a visitarlos a los barrios, a los pueblos más alejados del Perú. Compañeros, y vengo acá a decirles de que así como se dijo en campaña, hoy nosotros estamos agendando en un consejo de ministros las demandas del BRAE. Quisiera que me acompañe el compañero Bermejo también para que sea testigo de lo que se está haciendo, y el resto de dirigentes del país, para que el BRAE no solamente tenga un campo de aterrizaje. El BRAE no solamente tiene que ser priorizado su hospital, sino una universidad, porque los hijos de la población del BRAE tienen que ser profesionales para industrializar el país. Y lo que tenemos que hacer es, así como el BRAE, hombres del campo, hombres trabajadores, hombres de lucha, que estamos todo el día a día sudando la camiseta, porque el Estado y los gobiernos nunca llegaron. En ese contexto, vamos a ver de qué manera, a través del sector agrario, cuando hace meses hemos declarado en emergencia la agricultura. ¿Y por qué? Porque usted tiene la chacra al costado. Usted tiene a la otra región al frente. Acá estamos en el Cusco. Al frente, Ayacucho. Pero miren que un río que nos separa, no puede haber fronteras de distrito a distrito. No puede haber fronteras de desarrollo o subdesarrollo de una provincia con la otra, de una región con la otra. Todos somos iguales y todos merecemos el mismo trato y el mismo desarrollo. Y por eso tenemos que unir los pueblos a través de estos puentes que el Ministerio de Transportes ya está viabilizándola. Tenemos que emprender, y espero, compañero Bermejo y compañero dirigente, señor ministro, hágame recordar, el día de hoy debe conformarse una comisión abierta, si posible, una comisión del BRAE, para ver sus demandas y para instalar una mesa de trabajo para hacer realidad el sueño del BRAE.
porque tenemos que concretar para escuchar a la juventud, para escuchar a los hermanos agricultores, para todos. Cuando se habla del Braen en otras regiones del país, hay mucha gente que se asusta. Y no se dan cuenta que el Braen alberga a hermanos tan humildes, tan trabajadores, tan emprendedores como cualquier otro ciudadano de otra región. Y qué bien encontrar a muchos compañeros, encontrar cajachos, encontrar paisanos que hemos tenido que abandonar nuestra tierra porque tampoco ha habido oportunidades en nuestra tierra, y es que nos ha obligado a venir acá para ver mejores condiciones de vida. Pero desde acá también quisiera invocar al Congreso de la República, al Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, al resto de autoridades y poderes del Estado, que dejemos estas rencillas y echémosle una mirada al pueblo peruano. Démosle una mirada a las grandes brechas que tiene este país. Y no les gusta que cuando bajamos al pueblo a decir que hay que solucionarla, cuando tenemos ministros que hacen todo lo posible en su sector para darle solución a los problemas y saben que este gobierno la va a hacer, inmediatamente la llaman al Congreso para una interpelación. Cuando el ministro está a punto para viajar a atender a una necesidad del pueblo, ese día le llaman al Congreso para censurarla. Y cuando hace eso, ahí sí tiene pantalla. Y cuando hacen eso, ahí abren las grandes pantallas y aparecen los operadores de pantalla y salen los titulares. Congreso debatiendo la censura. Como no conocen. Pero cuando hay este tipo de eventos, cuando hay la manifestación del pueblo, solamente sacan sus cosas sesgadas y desaparece la pantalla, esta voz viva de la población. Queridos compatriotas, nosotros más que demócratas, estas semanas, estos días, vamos a tener la presencia de la OEA en el Perú. Pero la presencia de la OEA en el Perú ha tenido una lectura clara y tiene una lectura clara de la realidad del país. Porque la OEA en estos últimos tiempos ya no tiene solamente una lectura de Lima Metropolitana. Hoy tiene un conocimiento de cómo es el Perú profundo, de cómo está estructurado y cuáles son las exigencias del pueblo peruano. ¿Quién no tiene un familiar en Lima? La mayoría. ¿Y dónde vive? ¿En San Isidro? Arriba en el cerro donde no hay agua. Donde tiene de plástico tiene como techo un plástico. Vive en la arena y ahí tampoco hay agua. Detrás del Palacio de Gobierno en el Cerro San Cristóbal, cientos de familias con tuberculosis. ¿Es culpa este gobierno? Casi 12 millones y medio de peruanos que viven en Lima han ido en busca de mejores oportunidades, abandonando su familia, abandonando la chacra, abandonando las zonas rurales, abandonando la selva para ver mejores condiciones de vida, y nunca la encontraron. Y cuando no la encontraron, tenían que formar los grandes cinturones de pobreza. Y esos compañeros necesitan ser atendidos. Hoy usted visita el campo, visita la sierra y encuentra a las poblaciones, a esas casas abandonadas, a esos techos viejos, y debajo de esa casa existen solamente compatriotas, amigos y compañeros de la avanzada edad, familias de la tercera edad. Y cuando usted le pregunta, ¿y dónde está su hijo? ¿Y dónde está su nieto? No vive acá, está en otra ciudad. ¿Y cómo está? Está con su hijo, su familia en el hospital. Está vendiendo helados, está vendiendo otra cosa. Se ha metido en la informalidad. ¿Y dónde estuvo el gobierno? ¿Y dónde estuvo el Estado? Hoy que queremos hacer eso, revertir esta realidad, se quieren bajar al gobierno. Y por eso, queridos compatriotas, lo que hagan ahora con nosotros. Y si el pueblo permite eso, mañana
o los años siguientes, cuando surja una voz, igual, una voz del pueblo, van a acostumbrarse a hacer lo mismo. Por eso, compañeros, vamos a responder, no de la misma manera que lo hacen ellos, creando denuncias, obligando declaraciones fantasmas a través y creando colaboradores eficaces, amenazándoles para que digan ante jueces y fiscales, sí, el presidente, eso es lo que me dijo que hiciera. A pesar de esas calumnias, de esas denuncias, quieren encontrar un chat, quieren encontrar un video, quieren encontrar que alguien se vaya y le diga, sí señor, el presidente me llamó para ser ministro, pero me pidió tanto. El presidente me llamó para ser director o para hacer una obra, pero me pidió tanto. No la van a encontrar, porque un campesino no la puede robar a un campesino, un maestro no le puede robar a un maestro. Un hombre del campo no puede robar a otro hombre del campo. Y quisiera pedirles a ustedes, queridos compatriotas, y si ustedes encuentran algún funcionario del gobierno, de cualquier instancia, que pide alguna prebenda, teniendo su sueldo y teniendo su puesto y viene a trabajar y empieza a negociar, haga la denuncia, que yo mismo tomaré las acciones correspondientes para sancionarla, porque ningún funcionario tiene que ir para hacer cosas a espaldas del pueblo peruano. En ese entender, quisiera decirles, compatriotas, de que nosotros tenemos una deuda inmensa con el BRAE. Hablamos de la industrialización de la coca. Hablamos de qué manera tenemos que organizarnos, tenemos que formalizarnos, hacer el reempadronamiento, que uno de los compañeros que tomó la palabra hace unos meses acá, nosotros mismos nos vamos a emprender esa acción. Solamente falta ordenarnos. Nos ponemos de acuerdo ambas partes y las decisiones que se tienen que tomar, no la vamos a tomar la decisión en Palacio. La tomaremos acá, frente al pueblo, frente a la comunidad. Que sea testigo el pueblo peruano. Hay muchas cosas por hacer. Y que se la diga frente al mototaxista, al compañero, a la compañera que tiene su toldo, que tiene un kiosco, que tiene allá un puestito informal, que tenga la seguridad de que hay un gobierno que estamos garantizando el ingreso libre a la universidad. Que sepa que los recursos del pueblo peruano tienen que ser para su familia. Yo le decía a muchos de los congresistas, incluso algunos de los dirigentes, y que decían que ya se haga ahora y que para la semana queremos el resultado. Y le decía, compañero, hemos aguantado más de 500 años de explotación, 200 años de cero democracia. Yo estoy recién 14 meses en el gobierno y no se puede hacer. ¿Quién sabe lo que hagamos ahora? Ya no lo veamos nosotros. Pero lo que estamos gestando ahora es para nuestros hijos, para nuestros nietos, para las futuras generaciones, para que no se vuelva a repetir la historia. Entendido está que la juventud tiene que tomar ya un papel preponderante. Y eso es lo que necesitamos hacerla. Yo reitero, el día de hoy, señor ministro de Defensa, tendremos que recorrernos con mayor frecuencia a la zona del BRAE para ver de qué manera no solamente el gobierno acercarse al pueblo, sino que el pueblo también tiene que ser parte de la gestión. ¿Ustedes conocen algún funcionario probo? ¿Alguna autoridad, algún ingeniero, algún abogado que sea leal, que sea probo y que haya demostrado capacidad, que sea parte del gobierno y trabaje con nosotros? Propónganos también ustedes personalidades dignas para que ingresen y trabajen en los ministerios. Porque de eso se trata. Porque una cosa es pedir afuera y otra cosa es que el funcionario tenga toda la predisposición, la voluntad y la capacidad para servir al pueblo. Que tenga la voluntad del pueblo, que tenga la capacidad, porque voluntad del gobierno ha empezado desde cuando asumimos este mandato. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. Y el reconocimiento que hicimos a los licenciados hace unos días, entregamos ya no solamente el reconocimiento, ya está reglamentado y hemos empezado. Eso está a disposición para que nuestros hermanos licenciados de la fuerza, los anónimos, los defensores de la democracia, los que dejaron su juventud para democratizar el país, hoy en este gobierno
no solamente serán escuchados, sino reconocidos. Vamos a recibir a los comités de autodefensa. Voy a ver inmediatamente el tema del pedagógico. Vamos a ver de qué manera, pero necesito el contacto. Estoy con el secretario de actividades. Acérquese y deje su número de teléfono. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes. ¡Viva el UNAE! ¡Viva el pueblo peruano! Muchas gracias. Permítame dejar en manos de quien corresponde el siguiente diploma, diploma de honor, por haber contribuido a la pacificación nacional, otorgado al señor Andrés Ichacaya Riveros, el reconocimiento que le corresponde por haber pacificado el país, la dejo en sus manos, en nombre mío, como presidente de la República. Bueno, voy a hacer el permiso de... Tengo el honor de entregarle al señor Humberto Vargas Pariona por haber contribuido a la pacificación nacional. El pueblo está contigo. Señor Humberto Vargas Pariona. En nombre del señor Presidente de la República y el Estado peruano, tengo el honor de entregarle a usted este diploma por haber contribuido a la pacificación nacional. A nombre de los productores agropecuarios del Valle del Río Apurímac, N. Mantaro, asesorado por el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, recibe este presente porque es producto de haber labrado de sol a sol en esta parte del país. Darte la bienvenida. Muchísimas gracias por todos ustedes. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias por venir.